Estoy observando una sociedad enferma y con pocas ganas de curarse. La utopía desentona ante la inercia galopante que nos corroe. Estamos quejosos. Total, ¿qué importa? La cuestión es manifestarse y ser un eslabón más en la cadena de sufridos habitantes de este naufragio llamado país. O mundo, si queremos ampliar la perspectiva. Desde el preciso instante en que asomamos a este mundo, comenzamos una larga carrera hacia el posicionamiento más favorable. Siendo bebés, ya logramos dominar a mamá y a papá con llantos y berrinches, a sabiendas que obtendremos el objetivo deseado. Una teta, upa, el chiche que se nos cayó y un interminable etcétera. Sin pretender hilar muy fino, podríamos decir que la naturaleza humana nos provee de estas virtudes y nosotros, ni lerdos ni perezosos, hacemos uso de ellas con placer y, en muchos casos, abusivamente. Nuestro crecimiento va engrosando la lista de actitudes propias del «esto es mío», «yo llegué primero», «no te metas conmigo», «soy mejor que vos» y un rosario de ejemplos que puede seguir prolongándose hasta el hartazgo. El competir antes que el compartir es un lema ya impuesto y aceptado con absoluta naturalidad. Pasar por encima del otro sin importarnos las consecuencias forma parte del deporte diario de vivir. Digamos que son reglas sociales por las que quien pretenda escapar obtendrá poco menos que la lisa y llana expulsión del sistema de vida en el que estamos todos inmersos. Y una vez excluido, pocas esperanzas quedan de recuperar el camino perdido. La amargura, la desazón, el desamor y una sensación profunda de fracaso se apoderan del individuo que ha osado cometer semejante afrenta. Y una realidad paria pasa a formar parte de su presente. Pocos son los que sobreviven a este escarnio social. Pretender ser distinto. Analizando tímidamente y en uso de las personales facultades de observación que brinda el diario vivir, uno puede regodearse en conclusiones piripitiflauticas, pero el resultado siempre será el mismo. Te miran como sapo de otro pozo. O sea que si no seguís el sendero de las hormigas, pobre de vos. ¿Será tan así? ¿Será el exitismo la meta? A ver, un recuerdo al pasar, solamente para activar la memoria, recordando viejas anécdotas periodísticas. En ocasión del casamiento del ex presidente Menem con la ex Miss Universo chilena, me encontraba viajando por la hermosa ciudad de Salta. En el hotel donde parábamos, aclaro que estábamos en ese momento formando parte del equipo técnico de Carburando y transmitiendo carreras en vivo y en directo de automovilismo de allá. Repito, en el hotel donde parábamos, estábamos provistos de televisión por cable en las habitaciones, una interesante posibilidad para que un servidor, que por esos tiempos no poseía más variedad que los canales 8 y el 10 de Mar del Plata, dispusiera del control remoto a su gusto y placer, recorriendo el espinel de opciones con que humilla cualquier servicio de cable. Y el salteño no era la excepción. Pasando la oferta de señal en señal, me detengo
Cholulo al fin, en Crónica. En esos momentos se estaba desarrollando un picado de notas a riojanos y riojanas, solicitándoles su opinión sobre el acontecimiento que había movilizado a toda la prensa del país a su tranquila provincia, y más precisamente a la ciudad de La Rioja. ¿Cuál era este acontecimiento? La boda del año. Las opiniones vertidas eran casi unánimes. Menem es el sinónimo preciso del éxito. Las señoras consultadas no dejaban de exaltar los orígenes del aludido y lo alto que había llegado en su carrera. Lo decían con un profundo orgullo provinciano que, naturalmente, no me sorprendió. Es que la gente del interior ofrece generosamente su mano a quien la solicite y, cuando de lo suyo se trata, se explayan pródigamente y sin tapujos defendiendo su terruño y a su gente, por supuesto. Caía de maduro entonces que su opinión respecto a la promocionada boda iba a ser más que favorable. De todos modos, me quedó picando el tiro libre. Comparando otras expresiones que fui recolectando en días anteriores, pude observar ese dejo de envidia y algo de admiración en cuanto tocaron el tema frente a mí. Y del turco dicen que tiene como 3.000 palos verdes. Otro diría, ese sí que supo hacerla, ¿no? Y se quedaban mascullando entre admirados y resignados. Pero lo cierto es que el objetivo cumplido por el hombre en cuestión bien dejaba como aceptables los medios utilizados para tal logro. Poco importa si el tipo afanó o sencillamente abusó de su poder para conseguirlos. Lo trascendente son los 3.000 palos y esa sensación de soy poderoso que transmitía el susodicho. Cualquier argentino bien nacido en esta tierra querría estar en sus pantalones, o me equivoco. Bueno, tomo este ejemplo por ser aún, a pesar del tiempo transcurrido, un leño candente en esa chimenea que quema con poco tiraje. Ejemplos más caseros serían el auto nuevo del vecino, el colega que consiguió un trabajo mejor pago, la nueva novia de nuestro amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto. La envidia es una de nuestras formas de enfrentar el éxito, o supuesto éxito, de los otros. Y ella misma se encarga de pintar de rosa el negro más sucio y descolorido. Cae como pera madura del árbol la intención de prensa con la que Menem, tal vez por consejo de sus asesores, se despachó. Con la inestimable ayuda de prácticamente todos los medios de difusión de este bendito país, el ex consiguió su objetivo, estar en el tapete de la información. Poco importaban las quejas y los juicios que se le venían encima cual derrumbe aparatoso. Lo destacable era que se casaba con una mujer que podía ser su hija y volvía a enrostrar por enésima vez su poder de convocatoria nacional. Para él, una prueba más del éxito en sus manejos. Para todos nosotros, tal vez un llamado de atención, si en verdad nos interesa ese llamado de atención. Pero la cuestión es que existen moldes y una repetición continua de esos moldes. Normas, reglas, reglamentos, artículos. La red nos rodea y poco menos nos ahoga con su fina malla de órdenes y sugerencias para la convivencia social. Vamos circulando por la vida como autómatas convencidos de ir por el camino correcto. Total, ¿para qué cambiar el rumbo si vamos bárbaro? Si tuviera que detallar ejemplos, una lista infernal ocuparía todo este espacio. A ver, todo lo formal y lo que se usa
pasa a formar parte de nuestro norte. Y entonces, la cosa es mantener el timón firme a pesar que el temporal no amaina y se divisan rocas en el horizonte. Nos imponen continuamente modelos y ahí vamos todos cual cardumen tras la carnada fácil. Con mis casi 70 a cuestas, creo que estoy evidenciando la necesidad de variar el rumbo antes de estrellarme. Estoy observando una sociedad enferma y con pocas ganas de curarse. Es más cómodo tirarse en la cama y esperar que a uno lo atiendan que tomar la iniciativa y, poniendo manos a la obra, intentar borrar el mal que nos aqueja. La utopía desentona ante la inercia galopante que nos corroe. Insisto, estamos quejosos, disconformes de todo, comenzando por el presidente y terminando por el tachero que casi nos pisa al cruzar la esquina. Todo está mal y nos pudre la existencia. Y nos desquitamos entonces con quien tengamos por delante. Total, ¿qué importa? La cuestión es expresarnos y ser un eslabón más de la cadena de sufridos habitantes de este naufragio llamado planeta. Y he repetido el párrafo porque bien vale la pena. Si por un momento entendiéramos que la enfermedad no existe y sí los enfermos, quizá la luz borraría esta penumbra. Veo rostros tristes, carcomidos por la desilusión y la falta de esperanza. Quien más, quien menos, está pensando en tomarse el buque y buscar nuevos horizontes. Escapar es la premisa. Y sálvese quien pueda, la orden encubierta. O encubierta, todo junto. Distraídos como estamos, jamás veremos la luz debajo de la puerta. Si pretendemos seguir encerrados, entonces a resignarse y listo. Pero si por asomo queremos romper los candados y salir, entonces no hay que perder tiempo. Estamos en un círculo vicioso creado por nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de decidir y la desaprovechamos pensando si es bueno o no tomar decisiones. Nos quedamos en la anécdota y descartamos la realidad. Un día me dijeron, la vida es corta, no te desvivas. Suena, no te mates, ¿no? Y sí, parece que estuviéramos matándonos a nosotros mismos en un frenético suicidio social. Por favor, paremos. Y todo por dinero. Parecería que todo pasa por ahí, tener o no tener dinero. El dinero funcionó bien cuando el mundo era habitado por pocos. Hoy la población ha alcanzado límites muy difíciles de manejar por aquellos que mueven la balanza. Y se están desesperando. Han comenzado, por miedo, a acumular el dinero en sus manos para asegurarse poder. Se han constituido en grupos pequeños, sumamente fuertes en lo económico, pero débiles en la propuesta. ¿Podrán sustentar solos la presión de una mayoría mundial que se debate en la miseria? La lógica determinaría que no. La cordura impone cuidado. La utopía crece como posibilidad. ¿El futuro de la humanidad depende de la utopía? Mi respuesta es tajante. Sí, depende de la utopía. Creo en la utopía. Me aferro a ella porque es sinónimo de libertar el pensamiento y la acción. Hoy día la utopía ha dejado de formar parte del absurdo. La realidad se ha encargado de producir este fenómeno. Lo verdaderamente absurdo es creer que los amos del sistema van a permitirnos el uso de la felicidad. ¿Por qué digo felicidad? Porque según ellos, la felicidad se compra con su dinero. Es así como nos mantienen atentos y serviles.
Si alguien se considera feliz viviendo así, me parece fantástico. Lo cierto es que la inmensa mayoría aún no discierne entre dinero y felicidad. Autos, artículos electrónicos y un infinito etcétera de cosas se transforman en objetivos que suman felicidad. Qué triste panorama, realmente. Qué triste panorama. La inconsciencia colectiva ha llegado al límite y se está transmutando en conciencia individual. La conciencia individual se fundamenta en el pensamiento y la comprensión. Nos indica detenernos y meditar. Es entonces cuando vemos con claridad y descubrimos el engaño. El canto de la sirena nos tuvo obnubilados, pero estamos despertando. Las máscaras han comenzado a caer. Ya no es tan sencillo mentir sin ser descubierto. Y aunque los defensores del sistema se afanen por desmentir, la realidad los aplasta. Algunos ya nos estamos dando cuenta y no estamos precisamente felices con lo que vemos. El desafío está en pensar y elaborar variantes que se adapten al nuevo pensamiento y aplaquen ansiedades. Debemos tomar las riendas de nuestro futuro. Debemos crear variantes al sistema. Debemos aprender de los errores. Entiendo que para cada uno el mundo toma la forma y el color del cristal con que lo mira. Si todo pasa por el dinero, pues desterrémoslo como fin y ubiquémoslo tan siquiera como medio. Tal vez así le demos el justo valor que merece. Si no podemos darnos cuenta y tomar este camino, muy poco queda por discutir. El pozo está a pocos pasos. Y el olor a sociedad que sale de él realmente apesta. Continuar caminando es nuestra decisión, pero si decidimos detenernos y no seguir, tal vez nos sonría la suerte. Seamos fuertes y firmes. La utopía ya nos pertenece. Es solo cuestión de creer en ella. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.